Buenas tardes. Gracias, pero buenas falta tardes. La foto. ¿Qué están entregando ustedes? El carné. ¿Y qué número me tocó? 11.000. ¿No le entrego? No, ¿sí qué número es? 11.000. ¿Me puede poner, por favor? 11.667. ¿Cuántas personas han pasado el día de hoy? 11.167. 11.168, vea. Venga, listo. Venga, ¿dónde está? Sí, por favor. ¿Y el padre no está por acá? Acabo de irse. Yo le puedo echar la bendición. Ah, bueno. Yo le puedo echar la bendición, claro. Cuéntanos, por favor, un poco de esta caminata. ¿Cuántas versiones lleva? ¿Por qué se hace? Algo general de la caminata. ¿Qué nos puede comentar? Se hace hace 33 años. ¿Sí? Se comenzó por unos caminantes que le hicimos, porque soy de los fundadores. Le hicimos un homenaje a la Virgen y nos fue bien y la seguimos haciendo. Y la llevamos 33 años descansando los de la pandemia y descansando uno que nos pedimos pasar por el páramo y lo hicimos de Chipaque a Huaca. Y digamos, 2 años de inactividad, la comunidad respondió, los caminantes sí retomaron el camino, volvieron nuevamente a hacer el peregrinaje a la Virgen de Huaca. Aproximadamente los mismos que de, ¿sí?, 2020, más o menos entre 14.000 a 15.000, porque como no hemos acabado de entregar, pero una aproximación de pronto entre 14.000. Hoy hay 11.660, sí, aproximadamente. Queda otra gente para bajar. Ah, de acuerdo. ¿Qué decirle a ese ciudadano del común para que venga en la versión número 34, la 34, aquí a Huaca, el 2024? Para que los invite, para que vengan. Pues nosotros como miembros parroquiales lo hacemos es por la fe. Sí. A nuestra patrona, la Virgen de Belén, que nos ha hecho muchos. Estar vivos es un milagro. Sí. Nosotros vivimos siempre protegidos por la patroncita Nuestra Señora de Belén. Y a los caminantes que vienen a caminar por deporte, por turismo. Huaca es un pueblo muy bonito, hermoso. Con unos paisajes como los puede ver, espectaculares, la gente muy amable. La gastronomía deliciosa, picadita, gastronomía, cerveza, caldito, muy bien atendidos, amabilidad, genial. Pues decir, la gastronomía viene de esencia de los abuelos. Los abuelos también eran los mejores que hacían la comidita aquí en la región. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Raúl Torres. De acuerdo, don Raúl. En el país somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. Envíenos, por favor, un mensaje a todos los afiliados comunales del país, para que no solamente sea Huaca, sino sean más municipios en Cundinamarca y en el país de esa Colombia profunda y olvidada, para recuperar esos temas de turismo, esa microeconomía y, por supuesto, fortalecer esos territorios. Sí, claro, los invito a todos a que nos organicemos, que trabajando en común, como dice comunal, nosotros todos salimos adelante, porque cuando trabajamos en junta hacemos fuerza para un solo lado y los proyectos y las cosas se nos dan. Y para lo de las caminatas es lo más hermoso, ir a conocer los parajes que mucha gente de pronto no conoce, de las riquezas que tiene nuestro país, nuestro departamento y nuestro municipio, nuestra región, porque aquí hay muchas cosas bonitas en la región para hacer caminata. Nosotros también hacemos una caminata de Reyes, también en homenaje a la Virgen, desde el pueblo a un cerro que se llama Guayacundo. ¿Cuándo se hace esa caminata? Se hace todos los años de Reyes, y casi igual que esta, pero allá no suben sino por ahí 500 a 1000 personas, porque casi es únicamente lo que encierra el municipio, la fe de nuestro municipio. Esta caminata se encierra lo que ya la fe a nivel departamental y hasta la ciudad, porque ha venido gente de otros departamentos. De acuerdo. ¿Qué hora tiene, perdón? La hora ya. ¿Qué horas son? La hora son las 12:42. ¿Cuánto nos falta para llegar a Huaca? En este momento le falta 22 kilómetros. Muchas gracias por la motivación. Vamos a ir con toda. Por supuesto, caminate, Huaca, territorio de paz, de trabajo y comunidad. Y vamos a seguir acompañando esta iniciativa. Es mi séptimo carnet que tengo. Y pues la idea es contar como ellos, que tienen ya 17 carnets. Bueno, le presento a un buen amigo. ¿Cómo están? El rector de... Bueno, preséntese. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Ah, vale, muchas gracias. Y por supuesto estaremos acompañándolos. Muy importante que sigan aquí, como usted dice, conociendo el territorio, sobre todo, la gente, la cultura, la naturaleza, que hay que cuidarla mucho, ¿no? El páramo, que cada vez pues, es un poco más impactado. La caminata tiene todo el cuidado ambiental. En un sendero le decimos a la gente que se mantenga el sendero. No hay que dejarlo porque puede afectar el ecosistema, ¿no? ¿Recomendaciones para ese ciudadano que de pronto quiera venir el otro año, que vea ese video? ¿Qué le diría? Primero, pues muchas ganas, mucha alegría, mucho cariño por la naturaleza, por la Virgen, Nuestra Señora de Belén, la que meta también como una promesa, una acción de gracias. Y bueno, venir con grupo, respetar el sendero, no arrojar ningún tipo de basura, residuo, por favor, siempre llevarnos nuestra basura, que es claro el manejo adecuado. De acuerdo. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto
No aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y seguimos apoyando tan importantes iniciativas. Muchas gracias. Bien, señor, gracias. 22 kilómetros, ¿no? 22 kilómetros. Allí nomás. Gracias.